xeral de Mondariz, e depois que o Concello de Mondariz que dirixe a consultora galega para decidir que convocou a comisión de urbanismo para que nos digan que fran que situación está a día de hoxe o plan xeral. Levamos un tempo de vacío, moitos meses de vacío, además os informes que vos hablan. Levamos moito tempo de vacío, creo que alguma información tiña que ver a máis, e aparte, en este ano, a consultora galega sufriu varias modificacións, e aquí, hasta a día de hoxe, non enviou un consultor que non dixo nada. Entón, nos queremos que, chegado a este punto, e sobre todo que nos parece moi preocupante a nota de prensa esta de dicindo que non ten capacidade para rematar un plan xeral, que nós estamos en un estado moi avanzado e levamos gastado moitos cartos, nos queremos que a consultora galega ten que garantizarnos e garantir aquí que ten capacidade para rematar un plan xeral. Non temos ningún problema en procesa. No, solicitarlo y que lo consigo, que lo haya proscrito, claro. No tengo ningún problema en estar a favor de eso. Lo que se digo es que este año, ano de aquí para atrás, no sé exactamente cuando estuvo aquí, ¿cómo se llama? O se llama, no me acuerdo. ¿Cómo? Sí, Diego Campino, Andrés Pino. Andrés Pino, que estuvo con nos, a ver de otro tema. Bueno, si hay que dejar en claro que yo sepa en este momento, en el plan xeral, la federación, que no es que sufra Mondariz, sino que sufren, creo que casi 100 concellos en este momento, hay una lista de espera de 100 concellos en toda Galicia, precisamente porque a Xunta, a administración, que compete, no acaba de ofrecer sus informes. Uno es de la Xunta, uno es de Confederación. Son prácticamente un tema y otro recuerdo que es patrimonio. Es decir, que, por tanto, no me consultan, no sea variante, pero después nos puede todo el trabajo que hemos feito, ver una sentencia judicial en Rotumba. Entonces, vamos a judicio, no estamos de acuerdo. Claro, el problema, no tenemos un problema en Facero, yo mandamos que nos conteste y hablaremos del tema, no hay ningún problema. Pero queda claro, según ha sido tantas veces, yo este patrimonio. Non sei, non están moi ocupados, pero non dan sacado, non é que o Mondariz hai un atasco tremendo nos informes patrimoniales. Pregunto que digo, que meten xente, pero que falan unha vez. Bueno, se debería como que, de que a situación se xa esa, non se quita moito de conhecimento de que, tanto, non recibimos nada, por respecto, o mes pasado o Concello se dirixiu ás consellerías esta e esta, solicitando tal, e que consultou agora e que, damos de menos falta de información y falta de, o sea, como si estuvieran en stand-by, como si no nos preocupan. No, pero para nada, vamos a ver, eso no es así. Nos estamos esperando esta información que hay que dar. Estamos esperando dos, mínimo dos, creo que debidamente, no sé si estará feito, ¿no? Pero creo que en este momento nos faltan dos, sí. Falta dos informes. Y esa es razón por la que en este momento, como un tercio de los concellos de Galicia, está paralizado. ¿Por qué? Porque caímos, ahí sí que podíamos pagar mucho desde arriba, nunha burocracia excesiva, nun nos controles totalmente excesivos, e iso o que fai é paralizar non solamente a parte urbanística e administrativa, senón a parte incluso de inversión que se poida facer cousas. Pero claro, estamos nun momento, normal que temos as normas anteriores agora en funcionamento, porque senón é que non te vamos guardar. É dicir, normal que a lei aí alguén tuvo a boa idea, se dous anos a prova volvemos a lei de atrás, estaríamos perdidos. Pero bueno, non hai ningún problema, non estamos a favor, non creo que tú estamos a favor. Sí, pero quero sí que quero matizar unha cuestión. O que quería dicir é que efectivamente estamos de acordo, é que a parálisis, como estou de acordo con Julio, é así, a parálisis do plan xeral non ven dado pola asociación de consultora galega. A parálisis do plan xeral ven dado, en todo caso, por un bloqueo que hai na Xunta, máis, non só na Xunta, pero tamén na Xunta, efectivamente, por falta de recursos humanos para poder sacar o traballo. Entón, o problema, todo desacordo co alcalde, cando di os controles e a burocracia, o problema non é os controles están ben. O que pasa é que por medios humanos para poder sacar as cousas adiante. E eu descoñezo, non, sei que vostede nunca, como alcalde de Mondariz, manifestou a Xunta de Galicia a queixa polos recortes en plantillas, en funcionarios, etc.
só iso, sino que ustedes mesmos alentan ese tipo de recortes en personal, en todo tipo de servicios sanitarios, administrativos, etcétera, etcétera, que ten como consecuencia despois este tipo de parálisis. É dicir, entón, é a pescadilla que morde o rabo. Eles mesmos alimentan eses recortes de plantillas e demais, e despois eles mesmos critican que os expedientes están paralizados. É dicir, son as contradicións do Partido Popular e a demagoxia política neste sentido que hai constantemente. E isto é aplicable a isto e é aplicable a 50.000 cousas. Queixámonos de patrimonio, pero non teñamos medios a patrimonio para que saque as cousas adiante. Entón, vale nos para un rato con discusión. Bueno, Emilio, estou de acordo con que se faga a consulta e que por seguridade e por prudencia pues que se faga ese tipo. Bueno, pues, vale, xa que te sanitxe en texto, que podes contestarche o que te dices, eu creo que debes primeiro enterarte ben de canta xente hai traballando de patrimonio. Sabías seguramente que as patrimonio non houve ningún recorte, pero ao contrario. Más a menudo. Las no hay que quitar a los pasos. Bueno, bueno, vamos a dejar feo. Mira, que me deis el coche. Pues es un 10 y es un poco a ver. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Estamos de acuerdo con eso. El tema de los recortes, caducidos, que no se explico yo. No solamente que no hubo.